Ciudad de México. Empresarios mexicanos se opusieron hoy a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco y consideraron que esta decisión envía un mensaje grave de incertidumbre a los mercados e inversionistas porque incumple el marco jurídico. Empresarios se expresan rechazo a cancelación de Almohadilla NAIM, dice en conferencia de prensa el presidente de la @xoficialx, Juan Pablo Castañón, @jpcastanon. pic.twitter.com/kk9b0kpbr, El Financiero Televisión, @elfinancierotv, 29 de octubre de 2018. La decisión tomada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de realizar la terminal aérea en Santa Lucía, tendrá implicaciones jurídicas y financieras en prejuicio del país, pues incumple los compromisos del Estado mexicano, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE. También aseguró que con la cancelación se perdió una oportunidad clara de detonar el desarrollo y la competitividad. Respecto al ejercicio ciudadano sobre la construcción del aeropuerto, dijo que una consulta debe garantizar la imparcialidad, representatividad y transparencia, tanto del mecanismo como de los propios resultados. Señaló que sobre el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía es muy poco lo que se conoce, y pidió que se presenten de manera urgente los estudios sobre el mismo. En la consulta, que se cerró ayer tras 4 jornadas de votación, 69,5% de los participantes optaron por continuar con el actual aeropuerto, que combinaría sus operaciones con el de Toluca, y con la base aérea de Santa Lucía, y frenar las obras del NAIM. EFI y el Universal.